Entonces vamos a empezar con Elizabeth. Hola amigos, soy Elizabeth García Vilchis. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el Quién es Quién en las mentiras de la semana. Y los invito a ver el resumen del Quién es Quién en las mentiras de la semana. Raimundo Riva Palacio, que se ha ganado a pulso un lugar en esta sección. Solo por Regeneración MX. ¿Pues cuánto, señor presidente? Bueno, un gusto estar aquí otra vez. Buenos días a todas y a todos, compañeros de la prensa, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy vamos a hacer dos recuentos. Uno sobre las campañas que se emprenden en medios y redes y otro las mentiras del año. Pero vamos a empezar. En medios y en redes se producen guerras de desinformación y mensajes de odio de quienes dicen ser censurados por el gobierno. En los 4 años que lleva el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsando la transformación de este país, han sido cotidianos los ataques y descalificaciones desde los medios de comunicación y también en redes sociales. La crítica y el debate forman parte de la vida democrática. Sin embargo, como la defensa del viejo régimen, de la corrupción y de los privilegios no son causas populares, los conservadores prefieren las mentiras, las fake news, las descalificaciones, las campañas de odio y también se cargan sus mensajes de racismo, clasismo y muchas veces ataques disfrazados de opinión. Pero los mismos periodistas y comentócratas que hoy levantan la voz para cuestionar al gobierno de la Cuarta Transformación, antes fueron sumisos y hasta cómplices del nuevo régimen. Hoy, que disfrutan de una libertad sin límites, se dicen ser censurados. Lo cierto es que hay medios y personajes que se esfuerzan por destacar en estas campañas de fake news, así que les vamos a mostrar lo mejor del año, que más bien es lo peor del año en las campañas de desinformación y fake news. Por ejemplo, en el ranking aventajan el periódico Reforma y el Universal, que aquí vemos en la pantalla todas, bueno, hicimos una selección de las más estridentes portadas que publicó la oposición en este año. Pero no solamente fueron los medios tradicionales los que lanzaron campañas de odio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, me voy a pasar de ese lado, vemos una gráfica. ¿Puedo pasar? De esta semana, de la semana pasada, de la conversación negativa que se tuvo en la red social Twitter por parte de algunos miembros de la oposición. Destaca Sergio Sarmiento, Denise Dresser, por supuesto Chumel Torres, Claudio X. González, Fernando Belauzarán y Marieto Ponce, pero guarden ese nombre porque aparece también. Bueno, después vamos a ver unas columnas que se publicaron durante, elegimos algunas que se publicaron durante estas semanas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué destaca ahí? Aquí justamente es que a falta de argumentos, la mentira, la descalificación y no solo eso, sino mensajes cargados de odio. Aquí, bueno, vemos esto, Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento, pero vamos a Marieto Ponce. ¿Qué pasa aquí? ¿Me pasan la siguiente? El 13 de diciembre pasado, lamentablemente murió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y esto fue lo que publicó Marieto Ponce, 13 de diciembre. Luego, por supuesto, ante la crítica que le hicieron algunos usuarios, borró su tuit. Pero no solo él difunde mensajes de profundo odio contra el presidente. Vamos a ver a Chumel Torres, por ejemplo. Bueno, ¿me pasan el anterior, por favor? Bueno,
no solamente lanza ahí una indirecta. Aquí vemos en la pantalla algunos mensajes que ha publicado a través del tiempo, en donde, como decíamos, a falta de argumentos, lanza mensajes de odio llenos de calificativos hacia el presidente. Esto es odio en las redes sociales. Y bueno, por supuesto vemos que la red social Twitter es muy deficiente en cuando uno lanza una denuncia contra estos mensajes que están cargados de odio, ves muy lento el proceso, pero pues aquí siguen arriba. Siga, en la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a Chumel Torres, que es una de las personas que aparece en el mapa de la última semana, pero no solamente en el mapa de la última semana, sino en los constantes análisis que hacemos en la Coordinación de Comunicación Social a cargo de Jesús Ramírez. Aparecen los mismos personajes todo el tiempo difundiendo los mismos mensajes de odio contra el presidente, los funcionarios públicos de la Administración Pública Federal, la familia del presidente y ataques personales. Bueno, vemos esto, dice, se aprueba el plan B de Obrador, refiriéndose a la reforma electoral, para debilitar al INE. Le viejito loco lo logró, gracias por abonar a la destrucción de la democracia. ¿A quién le dice este calificativo? A los diputados, a las personas que apoyábamos la reforma electoral para que se fortaleciera la democracia en el país. Pues no lo sabemos, pero este es también un mensaje de odio. Vemos también a Claudio X González, el presidente, el hombre más poderoso del país, se hace pasar en todo momento y lugar como víctima. La verdad es otra. Por su incompetencia y pobrísimos resultados en economía, educación, salud, combate a la pobreza y a la corrupción, López es el principal victimario de México. Esto, por supuesto, es una mentira y se puede comprobar muy fácilmente en todos los reportes que hacen todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Y vamos con el siguiente. Este es uno de los mensajes más populares de la oposición, que se difundió mucho la semana pasada, y bueno, no hace falta leerlo, solamente con verlo, pues ya vemos de qué tamaño es la oposición. Y hasta aquí este recuento sobre las campañas que emprende la oposición y los mensajes de odio, pero esta es la mención honorífica del año, la declaración falsa del año. La senadora Kenia López Rabadán criticó la construcción del Tren Maya, pero pues con mentiras. Ella dijo que con la construcción del tren, el presidente, una de las cosas que pretendía el presidente era cambiar el azul turquesa del mar. Vamos a ver qué dijo. Lo que van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador. Con este capricho del Tren Maya, van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno popular. Bueno, hasta aquí Kenia López, bueno, pero recordemos que tras esta declaración la presentamos en esta sección del Quiénes Quieren las Mentiras de la Semana y ella sostuvo que lo que decía era verdad. Nunca se desdijo de esta declaración, que es la fake news más absurda del año. Pero bueno, durante todo el año hemos presentado en esta sección ejemplos de cómo utilizan los espacios para mentir y tergiversar información de las obras emblemáticas del gobierno federal y también de dependencias como la Guardia Nacional. Entre las obras que destacan en las mentiras de medios y que se difunden también en redes sociales es el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y, como decíamos, esto no solamente se queda en el quehacer gubernamental, se han metido
en la vida personal del presidente y de su familia. Así que vamos a presentar un video de, en colaboración con Infodemia, a los que agradecemos mucho, un video de, con las mentiras más destacadas del año. El 2022 fue un año de intensa infodemia en contra de los principales programas del gobierno de México, como la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción de la refinería Dos Bocas y los avances en la construcción del Tren Maya. He aquí algunos ejemplos. 1. Antes del 21 de marzo, fecha de la inauguración e inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, las noticias falsas sobre esta obra no paraban de aterrizar. Por ejemplo, se aseguró falsamente que no se habían construido nuevas pistas para el AIFA, cuando en realidad se construyeron 3 pistas nuevas. Las fake news aseguraron que la obra había rebasado el costo de su presupuesto. Sin embargo, el costo total fue de 74 mil millones de pesos. También se atacó esta obra asegurando, con una fotografía manipulada, que su torre de control estaba inclinada. 2. En julio de este año se inauguró la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Sobre este proyecto se aseguró falsamente que produciría gasolinas hasta 2025. El presidente López Obrador informó recientemente que la refinería Olmeca procesará para el próximo mes de julio 170 mil barriles diarios de petróleo crudo y para el 15 de septiembre el doble. 3. A lo largo del 2022 se acusó que la construcción del Tren Maya significa un ecocidio y la destrucción del patrimonio cultural. Estas afirmaciones falsas son realizadas ignorando que el proyecto incluye la creación de parques y áreas naturales protegidas como el Parque Nacional del Jaguar, la ampliación de la Reserva Natural de Calakmul y el Parque Natural de Uxmal. Además, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Diego Prieto Hernández, informó que más de 31 mil bienes inmuebles y piezas arqueológicas han sido rescatados durante las obras que comprenden la ruta del Tren Maya. 4. Durante la reforma electoral, se aseguró que esta iniciativa busca destruir al Instituto Nacional Electoral, INE, y a la democracia en el país, lo cual es completamente falso. La reforma electoral y, posteriormente, las reformas a las leyes electorales tienen como propósito fortalecer los procesos democráticos, la justicia electoral y reducir sus costos. Infodemia. Bueno, pues esto es todo por la sección de hoy. Muchas gracias, señor presidente, a todos y a todas. Feliz año nuevo. Nos vemos con, esperemos que no tantas como este año, pero nos vemos el próximo año. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias.